el colmo del mediocre, hipócrita e inmoral. El colmo del mediocre, hipócrita e inmoral, es intentar manipular al honesto, amoroso y humilde que vive respetando a la moral, amando a todos y a todo y sirviendo a su entorno y a los demás. Cuando el mediocre, hipócrita e inmoral, obnubilado por su soberbia, cinismo e iniquidad, y creyéndose con más valor y derecho sobre quienes intenta, a través de la astucia y la argucia, engañar, perjudicar y manipular, persiste en su actitud errónea, pérfida e inmoral, ante el humilde, honrado y honesto que vive en la verdad de amar. No solo pone claramente de manifiesto su soberbia supina y su incapacidad de amar, sino que además manifiesta su triste y paupérrimo nivel de conciencia, evolución y madurez espiritual. El colmo de quien en su cinismo, soberbia e iniquidad, ve a sus semejantes como tontos, a los cuales cree erróneamente fácilmente poder manipular, ignora por completo que la cosecha es obligatoria, así como la siembra es opcional, y que en su falso, ilusorio y erróneo sentimiento de superioridad, solo esconde su cobardía, su miedo, su envidia y su incapacidad de construir con el otro para crecer y evolucionar. El colmo del mediocre, hipócrita e inmoral, es desconocer, despreciar, ignorar y negar la ley cósmica de jerarquía, creyendo nuevamente de forma errónea que desde su inferioridad podrá imponerse por sobre la superioridad de aquellos mansos y humildes de corazón que viven en lo divino y superior de la honestidad, la bondad, la empatía, el respeto, la tolerancia, la paciencia y la verdad, siendo indulgentes ante el mediocre, hipócrita e inmoral, como misericordia para que quien ha errado pueda corregirse, rectificar su camino y evolucionar. Jamás la vanidad, la banalidad, la trivialidad y lo material podrán imponerse por encima de lo divino, íntegro, magnánimo, excelso y supremo del único soberano y todopoderoso Padre Creador, que es el único origen de donde devienen la honestidad, la honradez, la humildad, la bondad, el discernimiento, la sabiduría, la paciencia, la misericordia, la paz, la prosperidad y todo lo bueno, puro, santo y perfecto que llega y se manifiesta como una gracia divina a través de cada ser humano y ser vivo en evolución, en la capacidad y el acto permanente de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, en todo momento, circunstancia y lugar. El único camino para poder evolucionar es amando a todos y todo lo existente en todo momento, circunstancia y lugar. Amar es la máxima victoria. Y tú eres la luz.